Muchas gracias. Saludo con afecto al contador público Carlos Manuel Joaquín González, gobernador constitucional del estado de Quintana Roo, al magistrado José Antonio León Ruiz, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, al diputado Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, a la señora Gaby Rejón de Joaquín, presidenta del DIF estatal, legisladores y legisladores federales, representantes de las Fuerzas Armadas destacadas en nuestro Estado, presidentes y presidentas municipales, compañeros diputados, al público y funcionarios que nos acompañan y a todos los que nos ven por los medios digitales. Celebro que estemos en este acto dando cumplimiento al mandato constitucional de rendición de cuentas, en el cual se recibe el cuarto informe sobre el estado que guarda la administración pública del gobierno del Estado. Lo recibimos bajo condiciones nunca antes vistas, condiciones que nos hacen reflexionar sobre los difíciles retos que la pandemia de COVID-19 nos ha traído a todos. Sin duda, reconocemos la importancia de este ejercicio de diálogo entre poderes públicos, el cual permite un intercambio de perspectivas, de diferencias de opinión, pero con respeto y en el marco de una pluralidad ideológica. Seguramente escucharemos en los diferentes posicionamientos de los partidos políticos aquí representados sobre los avances o las debilidades del gobierno. En el PRI nos asumimos como una oposición constructiva y que se reafirma en favor del bienestar de todos los quintanarroenses. Somos una oposición crítica, pero no por ello vociferante o ruidosa sin sentido. Estamos convencidos que el país y el Estado deben de consolidar el rumbo, pero con unidad social y con el diálogo de todas las fuerzas políticas. La oposición no debe ser un freno para el gobierno, sino el motor de impulso, de vigilancia, de crítica constructiva para encontrar las mejores condiciones de desarrollo y crecimiento para nuestro Estado. Antes de asumir posturas a favor o en contra del ejercicio gubernamental durante este año, debemos primero asumir una autocrítica, nuestro papel como legislatura y la actitud asumida desde el inicio de la pandemia. Los pleitos internos por una silla, los intereses mezquinos, no nos permitieron estar a la altura de las circunstancias. Mientras entrábamos a la pandemia y le exigíamos a la sociedad que se mantuviera en casa, mientras veíamos cómo cerraban cientos de empresas y nuestra gente perdía sus empleos, nosotros, ¿qué hicimos para cambiar y adaptarnos a las exigencias de los quintanarroenses? Hoy venimos a analizar la gestión gubernamental y seguramente no se habrán cumplido las metas originales trazadas debido a la crisis económica que vino aparejada con la crisis sanitaria. No supimos entender que Quintana Roo es uno solo, que la pandemia no tiene colores. No hubo una oferta o alternativas de solución a la problemática de salud, financiera y económicas que emanaran de nosotros como legislatura. Pero para decirlo claro, el legislativo no acompañó al ejecutivo en medio de la peor crisis económica, financiera y social de nuestro Estado. Reconocemos que ante la adversidad se han encontrado las fórmulas necesarias para ir incorporando a nuestro Estado a la reactivación económica. La protección de la vida de todos los quintanarroenses es y será siempre lo más importante, y vimos cómo se actuó en consecuencia. De antaño teníamos carencias de infraestructura hospitalaria. Por lo tanto, reconocemos, señor gobernador, que la prioridad primera que hizo fue aumentar la capacidad hospitalaria y la contratación de personal para enfrentar los casos más graves de personas contagiadas por el COVID-19. Es aplausible salvar vidas, sí los insumos necesarios, pero es más un acto de heroico salvarlas sin pensar en la propia. Aprovecho para que a nombre mío, de mi compañera de bancada, Judith Rodríguez Villanueva, y de mi partido, hacer el más amplio reconocimiento a los y las trabajadoras del sector salud, médicos, enfermeras, personal hospitalario, de ambulancias, administrativos y de intendencia, por permanecer al frente y salvar a miles de personas. Nuestra principal actividad económica, el turismo,
ha sufrido una drástica caída sin precedentes. Ante el reto de la reactivación económica del sector turístico y la convivencia con el COVID-19, esta actividad sin duda tendrá grandes desafíos. Los quintanarroenses no tenemos opción, los enfrentaremos. A sabiendas de que en otros estados de la República persiste una situación similar, los quintanarroenses le pedimos al gobierno federal, de manera respetuosa pero firme, que se activen programas de apoyo para el sector turístico antes de que sea demasiado tarde. Aún estamos a tiempo, no solo de seguir salvando vidas, que es lo principal, sino también de rescatar lo posible de este año y sentar las bases para llegar con fuerza en el 2021. Las y los quintanarroenses hemos demostrado una y otra vez que somos capaces de salir adelante ante las adversidades, y esta no será la excepción. Pero es momento de dejar de ver el pasado. Debemos de pensar en el mañana. Quintana Roo necesita lo mejor de todos nosotros. Es el momento de estar unidos. La crisis no ha pasado y seguramente estaremos por ver las consecuencias que vienen por la caída del turismo a nivel mundial. Es el momento inmejorable para demostrar a los quintanarroenses que podemos anteponer nuestras diferencias políticas y ponernos a trabajar por el bien de nuestra gente. Es momento de pensar en los cientos de familias que hoy se debaten entre pagar la renta, la luz o comprar medicinas o una computadora para la educación de sus hijos. Estamos en el momento de ponernos de pie, de levantar nuestras banderas de reconciliación con la gente y con la sociedad. Necesitamos diálogo, deliberación, nuevos interlocutores, convocar a la unidad estatal. Unidad que signifique objetivos comunes y no disputa por espacios. Unidad en los acuerdos y no en la discrepancia. Unidad por voluntad y no por coacción u obligación. Compañeras y compañeros diputados, servidores públicos, presidentas, presidentes municipales. Esta no es una carrera contra el tiempo, sino un camino con rumbo hacia un sentimiento por el quintanarroísmo que jamás puede doblarse ni romperse y mucho menos traicionarse. No me queda la menor duda de que podremos transformar nuestra realidad si trabajamos unidos por Quintana Roo. Es el momento de tomar el camino seguro, el de la experiencia, el de la certeza, el de los resultados. Es el momento de recuperar el camino del desarrollo que teníamos, de impulsar a los empresarios y apoyar actividades económicas, de guiar a nuestros jóvenes ante una nueva realidad en las modalidades de educación a distancia, de recuperar la paz y tranquilidad que nos daba el bienestar laboral. Es el momento de la solidaridad y de la justicia social. Señor gobernador, cuente con nosotros para seguir transformando a Quintana Roo. Gracias.